La verdad que estoy bastante conmovido porque en mis 45 años de cantar, a nadie se le ocurrió. Hombre, no tengo palabras, quiero hasta. Ahí escucho. Gracias. Don Lupe, yo sé que podíamos sacarle las de cocodrilo. Oh, qué chingazo. Y la neta que. Yo nunca, nunca lo había visto llorar ni cuando ni cuando salían las novelas, Lupe. No, pero ahora sí lo hice llorar. Muy emocionado. Okay. No, mire, que ha cumplido su sueño de ser maestro deportivo. De ahora en adelante, usted se puede presentar en cualquier escuela y que diga, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a Honduras pasado mañana. Certificado. Certificado, exactamente. Oh, nada más llévese un pants que diga Wilson aquí. Eso, chico. Esos son los buenos, esos son los maestros de educación. ¿Y el pito, compadre? O sea, que. Ese no lo. Tiene que ser uno más pro, ¿no? Que, ese que, no se lo puede olvidar. Yo no uso eso. Sí. Digo, el silbato no. No. A puro grito. A puro grito. ¿Y cómo les gritan? ¡Ay, cabrón! Por allá no. ¿El tuca o qué? Yo pensé que les gritaba acá. ¿No? Ah, también. ¿También? Ok, excelente. ¿Quién se acabó lo del pipiripao, compadre? Queríamos que era el reto ese el que se para nosotros. Ay, Dios mío. Don Lupe, discúlpeme por estas imprudencias y por estas cosas que a mí no se me ocurrieron, se le ocurrieron a la producción. La verdad que es el último programa que ellos van a estar aquí. Claro, yo sé.